Queridas hermanas, tenéis el testimonio de vuestra fundadora. Los santos no están solo para ser invocados y honrados, sino ante todo para ser imitados. En otra ocasión, en la solemnidad de todos los santos, del paso de la Beata Carmen del Niño Jesús a la vida eterna. Con la acción de gracias eucarística que acabamos de tener, terminamos ahora repitiendo, como no puede ser de otra manera,